Bueno, señores, les recuerdo que estamos por aquí en Track Times y uno de los carros que más me ha llamado la atención es este Mustang, que está preciosísimo. Me cuentan que tiene un 351 con un Stroker 408. A diferencia del Fox, este es manual, este tiene transmisión de hombre. Es un carro que hace 12 segundos. Entonces vamos a estar hablando con el dueño Federico, que me va a contar un poquito acerca de las modificaciones que tiene. Me habla de que es un carro que lleva 15 años en restauración y está una preciosidad. Ojalá las tomas hagan justicia para este carro. Vamos a verlo un poco. Es un Mustang 1969. Este es el famoso Fastback. Es un Fastback, sí. Es un Fastback. Es la carrocería del Leonora, ¿no? Sí, la original, sí. Es el Leonora antes de ser modificado con toda esa cosa rara. Sí, pues realmente el Leonora es el, un 68. Okay. El de Gone in 60 Seconds. Uh-huh. Pero la película vieja, digamos que la anterior, sí es, era este, sí. Este carro tiene un motor 351, le hicieron un Stroker a 408. Correcto. Y háblame un poquito del Stroker, de las cositas que hicieron con el motor, qué tiene especial, qué compresión tiene. Interior, todos los internos son forjados, culatas Brodix, bueno, tiene todo el sistema MSD, inyección Atomic. Esa es una de las cositas interesantes de este carro. Este, así como el Fox, también no es carburador, es inyección. Con estas inyecciones que simulan lo que sería un carburador electrónico o algo así. Este, a diferencia del mío, tiene la Atomic. Es un carro que tiene aire acondicionado. Luego esa interrupción. Y básicamente es un carro de calle, es un carro de calle. 100% de calle que trajeron a correr esta vez desarmado. Sí. Esa es una de las novedades. Miren el interior, lo precioso que es. O sea, es una máquina del tiempo. Si no fuera por la pantallita del Atomic, nadie lo notaría. Y aparte por el switch que tienen ahí en la palanca, que creería que es el Line Lock. Line Lock y los cutouts. Ok. Cuando, o sea, con la palanquita la hunden. El Line Lock está en la palanquita y en el cigarrero, si te acercas al. Si ves allá en el cigarrero. Ah, ok. Entonces, el Line Lock. Ahí tiene el maestro del Line Lock y tiene también los cutouts para abrir la palanca. Me decías que con este carro llevan 15 años en el proceso de restauración. Sí, primero fue todo estético y pues metido en el cuento de los cuatro millas. Empezamos a meter de que te fuiste. Mueve 12-4.